Hola, ¿qué tal? Muy buen día. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta transmisión que tenemos el día de hoy. Para los que no me conocen, mi nombre es Marco Guerrero y soy el coordinador de deportes de tu universidad. El día de hoy vamos a tener una cápsula de una grabación que hicimos antes de la situación que estamos viviendo en estos momentos de acondicionamiento físico y defensa personal, que pensamos que son dos puntos muy, muy importantes que a ustedes les pueden servir para trabajar ahorita en casa. Como sabemos, en esta situación que estamos viviendo, pues es complicado la práctica deportiva en algún otro lugar. Mas sin embargo, aunque sabemos que ya están abriendo algunos lugares, nosotros como tu universidad creemos que es importante que todavía te cuides y te quedes en casa. Así es que el día de hoy te vamos a presentar este trabajo que puedes hacer en casa, 30 minutos, 40 minutos que tú dispongas en un espacio cómodo, libre, en tu patio, en un cuarto donde tú puedas hacer este tipo de actividad y que lo practiques continuamente. A partir del próximo martes ya tendremos las transmisiones completamente en vivo con algunas actividades que ustedes pueden trabajar en casa, como ya lo mencioné. Puede ser activación física y encaminada a algún deporte de los que nosotros tenemos aquí. También te invitamos a nuestras clases que vamos a tener a través de la plataforma de Meet. Si quieres más información, sí, mándanos un correo a Bienestar Universitario @ucq.edu.mx y ahí te tendremos más información acerca de estas pequeñas rutinas que tú puedes trabajar en casa. Así que ahorita te vamos a dejar con esta cápsula, así que te invito, si no tiráis ropa, traes ropa cómoda en estos momentos, te vamos a dar un minuto para que tú puedas cambiarte y poder hacer esta rutina que de seguro te va a encantar. En línea conmigo. A los que les interese, los esperamos. Vamos a ver un poquito de activación física, acondicionamiento físico y defensa personal. Los esperamos a todos. Gracias. Bien, iniciamos con calentamiento general para evitar alguna lesión muscular. Trabajamos cuello. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambio. Laterales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambio. Círculos hacia un lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambio. Al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambio. Hombros hacia adelante. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. Cambio hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambio. Brazos hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambio hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambio. Crawl. Como si estuviéramos nadando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dorso hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ponemos los brazos adelante y vamos a trabajar un poquito de coordinación. Mi brazo izquierdo sube, mi brazo derecho baja y se vuelven a encontrar al centro. Empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambio. Izquierdo sube, derecho baja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambio. Codos hacia adentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hacia afuera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Abrazamos nuestras manos. Trabajamos muñequeo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Soltamos las manos un poquito. Cerramos los puños. Posición de Cristo. Brazos levantados. No los bajamos. Y empezamos a mover muñecas hacia adentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hacia afuera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Subiendo y bajando muñecas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Abriendo y cerrando las manos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Círculos hacia adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bajamos los brazos, soltamos un poquito. Vamos a adelantar nuestro pie derecho flexionando, abriendo pectorales, después el izquierdo. Empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. Manos en la cintura, movimientos de cadera grandes, circulares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambio al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambio hacia atrás. 1, cambio al otro lado. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambio. Vamos a levantar los brazos. Vamos a bajar cruzando los dedos en el piso y luego regresamos hacia el otro lado. Va a ser uno de derecha, uno de izquierda. Empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. Vamos a trabajar ingles, abriendo la pierna hacia afuera. Empezamos con la derecha, después izquierda. Levantando la rodilla y abriendo las piernas. Empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. Vamos a adelantar nuestro pie derecho, nuestro pie izquierdo, flexionando un poquito y como si fuera una patada de fútbol, soccer o de americano, el pie derecho hasta arriba con el peine levantado. Empezamos. 1, pura derecha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambio. Pie derecho flexionado. Pie izquierdo estirado hasta arriba. Empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Cambio. Lo voy a hacer de lado para que observen el movimiento. Voy a poner mi pie izquierdo atrás, flexionado, pie derecho hasta arriba, bajando el cuerpo. Lo hago otra vez. Pie izquierdo y levantando hasta arriba. ¿Sí? Bajando el tronco. Si quieren lo hacemos, tú pones... ¿Qué? Quédate ahí. Empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. Pie derecho atrás, flexionando, pie izquierdo levantando, levantando con todo el tronco, todo el cuerpo. Empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, quédate ahí para que trabajemos así los dos. Vamos a abrir la pierna hasta arriba, derecha, izquierda. Empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. Regresamos. Juntamos nuestras rodillas. Vamos a estirar las piernas y flexionamos poquito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Abrimos las piernas, los dedos del pie pegados al suelo, talón arriba. Vamos a hacer círculos con los dedos para trabajar tobillos. Empezamos a hacer movimientos circulares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Siguiente ejercicio, desplante. Vamos a adelantar nuestro pie derecho, flexionarlo y regresamos. Después izquierdo. Empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambio. Ahora vamos a hacer el desplante de la siguiente forma. Ahorita adelantamos nuestro pie hacia adelante, ahora vas hacia atrás. Pie derecho atrás, flexiono. Pie izquierdo atrás, flexiono. Empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. Siguiente ejercicio, me voy a poner un poquito, si quieres, un poquito atrás de mí, Fernando. Bueno, lo explico. Vamos a flexionar, me voy a poner de lado. Flexiono con el tronco recto, la espalda recta, no me agacho. Flexiono las piernas, derechito, y voy a desplazarme hacia un lado y hacia el otro. Lo hago lateral. Aquí, 1, 2. Regreso, 1, 2. Si quieres, ponte aquí, Fernando, lo hacemos así. Empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tiempo. Siguiente ejercicio. Pies flexionados, pies abiertos a nivel de mis hombros, flexiono. Mi pie derecho va a pasar por detrás del izquierdo, haciendo esta forma. Pie derecho y luego el pie izquierdo. Empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, te vas hacia atrás, Fer. Ahora vean lo que vamos a hacer. Igual que el ejercicio anterior, desplazando lateral,
vamos a hacerlo cruzando el pie. Pie derecho atrás, abro. Atrás, abro. Regreso. Regreso. ¿Listo, Fernando? Empezamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Tiempo. Bien, para el siguiente ejercicio vamos a estar en su casa o en el lugar donde se encuentren una colchoneta, una toalla de baño, una cobija, un tapete para hacer algunos ejercicios en el suelo. En este caso aquí tenemos nuestros tapetitos. Ya que estamos, tenemos nuestro tapete, colchoneta o cobija, vamos a hacer algunos ejercicios al ras del suelo. Vamos a poner los codos en esta posición, levantamos los pies sin que los pies toquen el suelo y empezamos a hacer circulares con los pies. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambio hacia afuera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambio. Bicicletas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambio. Bicicletas en reversa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambio. Abriendo y cerrando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambio. Pataleando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambio. Vamos a hacer puente, arqueando la espalda. Vamos a levantar los glúteos, los hombros y la espalda, con la espalda. Y vamos a arquear hacia la derecha y hacia la izquierda. Queda el hombro izquierdo, derecha, hacia un lado, hacia otro. Empezamos sin bajar la espalda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. Lagartijas. Esta lagartija se llama Superman. Vamos a levantar el pie tipo Superman. Nos ponemos en la posición de lagartija. Cuando bajamos, vamos a levantar nuestro pie derecho, que casi nuestra rodilla toque nuestro tríceps derecho. Viceversa, pie izquierdo al brazo izquierdo. Empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. Siguiente ejercicio. Nos ponemos en cuatro puntos. Levantamos nuestro brazo derecho y nuestro pie de izquierdo estirado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambio. Pie derecho estirado, brazo izquierdo estirado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambio. Patada hacia atrás con un solo pie y regresamos. Empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. Bien. Si gustan ir a tomar agua y continuamos ya con la defensa personal. Bien, ya que tomamos agua
nos limpiamos el sudor y descansamos un poquito, vamos a iniciar con los ejercicios de defensa personal. Esto nos puede servir en un momento dado, en una situación crítica, que pues no se le desea a nadie, ¿no? Pero en un momento dado, a veces es necesario utilizar este tipo de acciones para defendernos de alguna persona. Van a ser muy básicos y esto solamente funciona hacerlo diario, repetitivamente, ¿sí? Vamos a hacer el primer ejercicio, Fernando. Él me va a tomar de las muñecas, él me sujeta mis muñecas fuerte, bueno, o sea, me tiene detenido. Yo lo que voy a hacer es un pequeño movimiento hacia afuera y él va a hacer fuerza hacia adentro. Cuando él sienta que yo me quiero zafar, él va a hacer fuerza y presión hacia adentro. En ese momento voy a hacer un movimiento con mis muñecas, solamente tratando de hacer palanca a su dedo pulgar, y aquí yo ya tengo palanca al brazo. Lo hago. Hago un movimiento, flexiono para poder pivotar, rompo el agarre, tengo sus codos, sus muñecas, golpeo abajo y golpeo con mi frente el tabique nasal. Lo hago nuevamente. Movimiento hacia afuera, lo giro, patada y golpe en la nariz. Esto hay que hacerlo 10 veces. ¿Sí? En este momento no lo vamos a hacer 10 veces porque estamos enseñando algunas técnicas de defensa. Ya posteriormente, después en las clases de Zoom, martes y jueves de 1 a 2, podremos estar viendo las repeticiones y otros ejercicios, y algunos de los que vamos a estar viendo ahora. Siguiente ejercicio. Él llega y me ahorca con sus dos manos, me tiene ahorcado. Yo lo que voy a hacer es bajar mi centro de gravedad, paso mis manos por debajo de sus brazos, giro, aquí yo ya tengo palanca en los codos de él, ¿sí? Golpeo con mi rodilla y golpeo también con mi tabique, con mi frente, su tabique nasal. Lo hago nuevamente, me está ahorcando. Bajo, abro, golpeo y golpeo la nariz. Otra forma de zafarnos de este agarre, de este ahorcamiento. Bajo, giro mis hombros, levanto mi brazo, déjame los dos brazos, capturo sus brazos, golpeo, barro y él va a romper la caída con la nuca. No tiene los brazos para soportarse en el suelo, ¿sí? Lo hago del otro lado. Todos los ejercicios de defensa personal tienen que ser derecha, izquierda, ¿sí? Tenemos que ser ambidiestros en la defensa personal. Lo hago del otro lado. Me está ahorcando, bajo mi centro de gravedad, giro mis hombros al girar, rompo el agarre ahí, paso, capturo sus dos brazos, golpeo el músculo interior, hay muchos nervios ahí, duele mucho este movimiento y va a romper. Va a romper con la nuca la caída. Lo tiro y me voy corriendo. Siguiente ejercicio. Y como les digo, hay que repetirlo, si no, no funciona. Me está ahorcando, otra vez, giro, pero me va a quitar este brazo. Hago este movimiento, ya no le alcanzo a capturar ese brazo. Voy a pasar hacia atrás de él, sin soltar este brazo. Ya que estoy detrás de él, paso mi mano a la nuca. Puedo meter mis dos dedos a los orificios de la nariz o a las órbitas de los ojos. ¿Sí? A mí me gusta hacerlo aquí. Al limitar sus cervicales, estoy limitando toda su defensa de él. Y llevarlo hasta el suelo. No quedarnos parados. Lo hago del otro lado. ¿Sí? Giro, trato de aterrar, me quita su brazo, paso hacia atrás de él, sin soltar este brazo, y aquí llevarlo al suelo. Siguiente ejercicio, o siguiente técnica, perdón. Lo mismo, me está ahorcando de espaldas. Exactamente es el mismo movimiento. Giro, bajo mi centro de gravedad, giro, capturo sus dos brazos. ¿Sí? Golpeo y bajo. Lo hago del otro lado, bajo, giro, golpeo, bajo el pie. Me va a quitar el brazo. Bajo, giro, me quita su brazo, no hay problema. Me voy atrás de él para continuar la técnica. Lo hago del otro lado. Perdón, sí. Bajo, giro, me quita el brazo, paso hacia atrás de él y agarro. Igual, si es una persona que trae una cola de caballo, jalo la cola de caballo. Si trae una arracada, meto mi dedo en la arracada y jalo. Es defensa personal. Ay, pobrecito, no, él me quiere hacer daño, ¿sí? No me importa si lo agarro de la cola del caballo. Si trae un gorro, agarro el gorro y lo jalo hasta el suelo. No hay que tener consideraciones en esto.
O es él o soy yo. O es ella o soy yo. ¿Sí? Siguiente, un poco más difícil. Esta técnica la conocemos como Matalión. Está un poquito más alto Fernando, pero bueno. Los que sacan, los sacaborrachos de las discos ovales, normalmente hacen esta técnica. Y son pues, más grandes que uno. Yo soy muy bajito. Te voy a ponte un poquito más bajo. Le voy a explicar cómo es el Matalión. Ponte más acá. El verdadero Matalión es metiendo todo el antebrazo a la tráquea. Mi otro brazo, abrazo mi bíceps, cierro la llave o la pinza, se puede decir, mi brazo, y paso atrás de la nuca. Este es el Matalión. Este es un buen Matalión. Tanto de derecha como de izquierda. En el judo no existe esta técnica. Esta técnica es más de jiu-jitsu. ¿Sí? En el judo se tienen que agarrar mucho el judo y la ropa, pero eso lo veremos en otra clase. Ahora él me va a hacer el Matalión. Si él me hace el Matalión, el momento que me hace el Matalión, es el momento que lo hace, antes de que entre la técnica, yo tengo que hacer esto, tengo que ser muy rápido. Si no, si él arquea mi espalda, aquí yo ya no tengo defensa. Si hay defensa, ahorita les voy a decir cómo, pero es muy complicada esa defensa, tiene que saber muchas cosas. Antes de que me doble la espalda, yo golpeo costillas flotantes. Al golpear sus costillas flotantes, ¿qué golpeo? Pulmones, los sofoco, le saco el aire. Es un golpe muy cortito y rápido. Y tengo que ser muy rápido en este momento. Llega, me aborca, golpeo y aquí hago la técnica de judo para llevarlo al suelo. ¿Sí? Ok, va. Me aborca, golpeo y lo tiro al suelo. Aquí puedo patear, aquí yo puedo hacer muchas cosas. Puedo golpear tabique, la oreja de la nariz, lo puedo levantar, golpear los pulmones por atrás, golpear con mi talón las costillas flotantes, golpear el esternón, hacer palanca al codo, cantidad de técnicas que podemos hacer así, ahí. Esto no lo vamos a hacer, hay que aprender a caer primero. Ahora, él me ahorca, lo vamos a hacer de este lado, él me ahorca y ya me dobla la espalda. Aquí yo no tengo forma, mira, me está poniendo la rodilla. Aquí la única forma de salir de aquí, no, de aquí, es utilizar su fuerza que está generando hacia atrás. Un movimiento aquí atrás rápido y aquí lo llevo al suelo. Bueno, ahorita me paré de esta forma. Me tengo que montar arriba. Estas técnicas son un poquito más avanzadas, ¿sí? Pero empezamos desde algo muy sencillo hasta algo muy complicado. Siguiente técnica. Me está amenazando con un arma blanca, ¿sí? Yo no lo veo a los ojos nunca, tranquilo o tranquila, le voy a dar mi cartera, mi celular a esta persona que me está agrediendo, ¿sí? Aquí despido y giro mi espada para por si él llega a clavar, o sea, no, hazlo, no me toque, lo hago hacia allá, me tiene ahí. Sí, no, está, ahí me tiene amenazado, estoy dándole mi cartera, mi celular, golpeo aquí y aquí hago palanca. Ahí mira, lo tengo al suelo, aquí está la palanca, aquí puedo golpear la cabeza, pero aquí yo ya lo tengo controlado. La muñeca va a ir, los dedos van a ir a su codo, hasta que suelte el arma. ¿Sí? Ahí ya se rinde, a él no le duele, pero sí duele. Otra vez. Me tiene ahí, estoy dando mis cosas, lo descuido cuando la da, golpeo hacia afuera, giro por si llega a empujar, giro y aquí tengo la palanca. Sigo. Ahí ya lo tengo controlado. Y él ya es mío. Si tengo ganas de ir al baño, vamos al baño. Tengo las manos ocupadas, vamos a llevarme al baño. ¿Sí? Una última. No, pero tiene que caer. No. Vamos a dejarlo hasta aquí porque esa era una patada. ¿Cómo cubrir una patada? Pero lo tengo que derribar y es un poquito más fuerte la caída. Normalmente esas técnicas las hacemos en colchoneta. No quiere decir que cuando me asalten tengo que tener una colchoneta. Para practicar y aprender la defensa personal hay que hacer un lugar adecuado. Ya que lo hayamos practicado y repasado muchas veces, podemos llegar a hacerlo allá afuera. Pero de momento, para que funcione todo lo que vimos hoy, en muy poco tiempo, tenemos que repetirlo y repasarlo muchas veces. Espero les haya agradado la clase. Va a haber clases continuas los martes de activación física. Y espero verlos en mi clase
Por ahí ya les darán los contactos para tomar las clases martes y jueves. En el caso mío, de judo, va a ser martes y jueves de 1 a 2 de la tarde. Muchas gracias, espero que les haya gustado. Bueno, pues espero que les haya gustado esta cápsula deportiva. Y recuerden, a partir del próximo martes vamos a tener ya grabaciones en vivo, ¿sí? De acondicionamiento físico y trabajo encaminado a un deporte. Así que los invitamos para que se preparen. Va a ser todos los martes a partir de la 1 de la tarde. Y si te gustó esta clase de defensa personal, te invitamos a que todos los martes y jueves de 1 a 2 te conectes a través de la plataforma de Meet. Si quieres más detalles, recuerda mandarnos correo a bienestaruniversitario@ucq.edu.mx para que te demos más detalles y puedas ser partícipe de este tipo de clases. Sabemos que ante esta contingencia pues es complicado, pero nosotros seguimos preocupados por tu bienestar y por tu salud. Me despido de ustedes y que pasen buen día. Hasta luego. Thank you.